Volvemos a esta transmisión especial desde el informe de actividades del Supremo Tribunal de Justicia y me encuentro al lado del magistrado Plácido Álvarez Cárdenas. ¿Cómo está, magistrado? Muy bien, muchas gracias. Magistrado, pues es muy importante conocer el avance que se ha dado en todos los aspectos dentro del Poder Judicial, pero específicamente pues dentro del sistema de oralidad penal, que es donde usted es experto. ¿Cómo se ha ido avanzando a lo largo de estos 8 años en los que se ha ido pues implementando poco a poco, paulatinamente, el sistema de oralidad aquí en el estado de Guanajuato? Bien, como lo comenta, efectivamente es un avance paulatino, sí, pero muy importante. Me parece que los pasos que se han dado en este tiempo son pasos muy importantes. En realidad se ha perfeccionado mucho. Seguimos en ese trabajo de perfeccionamiento, pero son 8 años muy importantes para nosotros. De tal manera que en años anteriores hemos tenido el primer lugar que da México Evalúa, para los estados que tienen un sistema de justicia penal perfeccionado. En el año 2017 el segundo lugar lo hemos obtenido, lo que da muestra de que el avance en esta materia ha sido importante. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, la reducción en los tiempos en los que se llevaba anteriormente un caso y ahora? Y también, ¿cómo ha beneficiado que las audiencias puedan ser públicas si es que el imputado así lo desea? Sí, desde luego que el sistema a base de audiencias ha permitido que los tiempos de los procesos se reduzcan. Tenemos por ahí un antecedente de algún juicio que se resolvió desde la denuncia, de la presentación de una denuncia, hasta la emisión de una sentencia en procedimiento abreviado, de cuestión de días solamente. De tal manera que este sistema efectivamente permite que los tiempos sean mucho más cortos. Y desde luego el hecho de que las audiencias sean públicas permite la transparencia, permite que la población, que la ciudadanía se dé cuenta de lo que se está resolviendo, ¿no? Ya los procesos no se tramitan a puerta cerrada, ya no está el juez detrás de su escritorio, en su oficina, resolviendo expedientes escritos. Ahora lo que hace el juzgador es que frente a la ciudadanía, frente a la población, emite sus sentencias de una manera muy clara y muy transparente. Magistrado, también, ¿qué se ha hecho para que pues los jueces, el personal del propio Poder Judicial, sea más cercano a la gente y pueda llevar la información pues de manera que lo comprendan de una forma clara? Bien, esto tiene que ver con la capacitación. Sí. Definitivamente un punto toral, un punto esencial, el que el Poder Judicial esté insistente en la capacitación de sus jueces. Nosotros, como lo dijo la magistrada en su informe, hemos tenido conversatorios constantemente con jueces, los jueces han estado en contacto directo con magistrados y eso ha permitido entonces que fluya una capacitación adecuada para que los jueces conozcan y sepan de qué manera transmitir sus resoluciones a la gente. Magistrado, ahora bien, también en el sentido de cuáles serán los retos que siguen ya en este sistema pues de oralidad penal que ya está bien conformado, ¿qué sigue? Sí, muy bien. La implementación ya está dada. Teníamos una obligación constitucional todos los estados de que se implementara en el 2016, ha terminado esta implementación. Ahora viene el proceso de consolidación, yo diría el proceso de perfeccionamiento de este nuevo sistema, de tal manera que en el tiempo que viene seguiremos con esta perfeccionamiento, seguiremos con cursos especializados, porque estamos todavía en un momento de transición del sistema, de tal manera que no podemos bajar la guardia, y lo que viene ahora pues es la especialización, la capacitación para los jueces, de tal manera que el sistema se perfeccione. ¿Cada cuándo ustedes están tomando este tipo de capacitaciones? ¿Son periódicas? ¿Los eligen según las regiones? En este año hemos tenido 2 conversatorios muy importantes entre jueces y magistrados. Sin embargo, los jueces han tenido capacitaciones constantes en la escuela judicial y algunos de ellos han tenido cursos de maestría, de tal manera que cada fin de semana vienen los jueces para tomar este tipo de cursos, y como podremos ver, ha sido entonces una gran cantidad de actividades académicas para los jueces durante el año. Magistrado, pues agradecemos mucho su colaboración, su participación. Deseamos el mejor de los éxitos en 2019 y ojalá nos puedan seguir hablando de los reconocimientos que tiene todo el sistema de justicia guanajuatense. Muchísimas gracias. Creo que es parte del proceso de transparencia que tenemos que nosotros realizar y estamos a sus órdenes. Muy amable, magistrado. Gracias. Plácido Álvarez Cárdenas. Y bueno, pues así como llegamos al final de esta transmisión especial desde el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mi nombre es Carmen Martínez y agradezco el favor de su presencia. Celebramos 31 años.